La Unidad Educativa Privada Luisa Cáceres de Arizmendi te hace entrega del siguiente contenido. Señores representantes, quien les habla, la dirección, la subdirección y conjuntamente el Departamento de Control de Estudio y Evaluación de la Unidad Educativa Privada Luisa Cáceres de Arizmendi, la presente es para saludarle y notificarle cómo se llevará a cabo la nueva metodología de trabajo en este tercer momento del año escolar 2020-2021. Tomando en cuenta las premisas de los estudiantes, representantes y docentes, se llevó a un consenso con el tren directivo de la institución para modificar dicha estructura, ya que se evidenció muchas inquietudes y preocupaciones por parte de ustedes en cuanto a la metodología que se venía implementando. Aunado a eso, los factores que vienen sumándose en el desequilibrio emocional de ustedes y de nosotros, tales como el servicio de luz, servicio de internet y las señales telefónicas. La institución implementa la metodología de trabajo por componente, sin dejar a un lado la exigencia y la calidad de cada área de formación para que sigan obteniendo el aprendizaje significativo de cada una de ellas. ¿Qué significa trabajar por componente? Es la unificación de las áreas de formación que se relacionan entre sí, para así evitar las acumulaciones, exceso de trabajo y estrés que se le puede generar al estudiante, al representante y al docente. Ahora bien, en el blog de la institución estarán colgadas las explicaciones de cada área de formación, según su año y sección, para así poder desarrollar la actividad de cada componente, al cual le corresponda su sección. En esta oportunidad vamos a trabajar por corte, el cual se va a dividir en tres partes. La primera corte, que sería la entrega de la actividad número 1, el estudiante entregará una estrategia por componente según su año, y esa actividad se encontrará en la sección de componentes del blog de la institución, el cual la actividad estará elaborada con la unificación de los contenidos de cada área de formación que corresponde al componente. Así el estudiante desarrollará y entregará una sola actividad por componente. En la actividad estará unificado el contenido, pero la evaluación será por separado según el área de formación a trabajar, para así calificar cada área que engloba la actividad, donde se evidencia los indicadores de cada área y dar la ponderación obtenida según el contenido a desarrollar. Ejemplo: para los estudiantes de primer año, sus componentes son idiomas, que está conformada por las áreas de formación castellano, inglés y lectoescritura. En el científico están ciencias naturales, educación física, psicología y orientación y convivencia. Y en el ciencias sociales tenemos las áreas de matemática, geografía, historia y ciudadanía y arte y patrimonio. En el componente de idiomas tenemos castellano, inglés y lectoescritura, que es la área de formación que se relaciona. En el desarrollo de la actividad de este componente de que estamos tocando, idiomas de primer año, se puede estructurar de esta manera. Ejemplo: primera pregunta de la actividad. Analiza la siguiente lectura y subraya las ideas principales y secundarias. Allí estamos trabajando con el área de castellano. En la segunda pregunta de la actividad, extrae un párrafo de la lectura antes mencionada y tradúcelo al de idioma español a inglés. Allí estamos trabajando con el área de inglés. Y tercera pregunta de la actividad, ubica los signos de puntuación y acentuación en la lectura y leerá a través de un audio dicha lectura. Allí estamos trabajando con el área de lectoescritura. Y así se estará estructurando las actividades de las demás áreas de formación según su componente. Y el estudiante entregará una sola actividad a la vez de tres. Cada docente del área que conforma ese componente evaluará lo que el estudiante desarrollará en la actividad. Ejemplo: si el estudiante realizó solo la actividad de lectoescritura y castellano, pero no realizó la de inglés, según los indicadores de inglés, el estudiante estará reprobado en esa área que no realizó, y en la de castellano y lectoescritura sí tendrá la ponderación por área de lo que haya realizado en cada una de ellas. Esa será la calificación que irá a la planilla del docente, y así sucesivamente en cada componente de cada año.
Primer año y segundo año, según su componente, debe entregar 3 actividades por corte. Tercer año, cuarto y quinto, según su componente, debe de entregar 4 actividades por corte. Y así reducimos la carga y exceso de actividades. Ahora bien, ¿qué duración tendrá la entrega de la actividad en esta primera corte por componente? 19 días, que será desde el 12 de abril al 30 de abril, el cual deberá realizar la actividad en ese periodo, enviándolos a los correos de los componentes según su año y sección, mas no a los correos de las instituciones de los profesores. Solamente vamos a enviar esas actividades a los correos del componente, no a los profesores. Y así será la metodología de trabajo que se implementará en este tercer momento y en los próximos años escolares siguientes. Sin más que agregar, nos despedimos. Profesor Félix González, director de la institución, Tania Villanueva, subdirectora de la institución, y el profesor Gregorio Gutiérrez, coordinador de control de estudio y evaluación.